¡Hola! Te voy a quitar el ratón del medio porque el juego no oculta el ratón por defecto. Vamos a terminar, por fin. Tenemos un 88% de la historia, que es lo peor que puede pasar. Con Sonic y Knuckles, Sonic 3 y Knuckles, y Knuckles, y Knuckles, y Origins. Así que, Dios, este honestamente no es mi nivel más favorito, pero bueno. Ya hicisteis un nivel de... estar por ahí en el... en la fortaleza esta volante en Sonic 2. No hacía falta repetirlo. Por eso pensaba no sabía si era el Sonic 2 o Sonic 3, pero bueno. Gracias por los besos, dólares. Daba au. Eso me pasa por mirar. 1503. Dos cosas. Y cuando digo dos, quiero decir una. No me he saltado ningún secreto, ¿verdad? Porque metían un secreto. Es que esta parte la recrean exactamente igual en Sonic Mania. Y hay un secreto, pero me parece que era solo en Sonic Mania. Puede ser. A lo que íbamos. Plataformeo. En zonas precarias. Donde si te caes, te mueres de una. Bien. Quería hacer el impulso aéreo. Continuamos de todas formas. Nada por aquí, nada por allá, vale. De nuevo, creo que no me meteré mucho en las zonas especiales, no es necesario. Lo único que sí que necesitamos es encontrar las super esmeraldas, pero vamos, que es lo peor que puede pasar. Seguro que las encontraremos. Intentaré no perder también el escudo de fuego, porque aquí es súper omega importante. Para que no te den los proyectiles. Las cosas de fuego y eso. Ahora, como ya dije, tengo un problema con Sonic 3... y sobre todo la parte última de Sonic y Knuckles, que no me super acuerdo dónde estaban escondidas las cosas especiales. Las fases, vamos, especiales. Me voy a arrepentir, pero. Tails, necesito que vengas aquí un momento. No me fío de la parte de la derecha. Vale, ok. Puedes soltarme. Es que no me acuerdo. Ups, la lié parda. Sabía yo que me iba a arrepentir. Pero vuelvo para arriba enseguida. Hoy ya digo, hoy terminamos esto, aunque sea el último que haga. De todas formas, ahora sí que ya queda poquito a poquito juego. Así que en un par de horas, como mucho, nos lo ventilamos. Y pasamos a otra cosa. Pasamos a otra cosa. No, ya. No. Hasta el próximo día. Pero bueno. No puedo hacer cosas con los escudos. Menos mal que el escudo este también me refleja los proyectiles. Pero quería hacer el drop dash. Ya lo he perdido, si es que es decirlo. Se ha intentado. Más arriba. Tío. Uno de estos días me acordaré. En este nivel es que en particular. No te creas que me acuerdo una burrada dónde están las cosas. ¿Cuántas esmeraldas llegamos a coger? ¿Tres o cuatro? Tres, ¿no? De las super. Un par de horas Sonic y Knuckles, de sobra, pero ¿qué estáis diciendo? Lo único va a ser que voy a tener que a lo mejor aprovecharme de Tails para intentar entrar a sitios nuevos. Intento bajarme y nunca me sale. Eso no tiene que ocurrir así. Justo el otro día... Tails, eres un traidor, que lo sepas. Sí, justo después de terminar dije, yo creo que a ese anillo debería poder llegar sin tener que abusar de Tails. Y efectivamente, las físicas están ligerísimamente cambiadas. Hay algunas cosas que no deberían ocurrir un poco como están ocurriendo. De nuevo, son cosas muy sutiles. Y ahí me la he jugado un poco para morir aplastado, porque por muy invencible que sea, aplastado mueres. Y algún plataformeo no se hace exactamente igual. Y ya digo, son cambios de todas formas muy ligeros. Aún así,
me servirá como excusa para decir, no, esto lo que pasa es que en mi época no era así y ya está, fin de la historia. No se aceptan más críticas. Es que me lo han cambiado, esto antes no pasaba, esto no debería poder hacerlo. O sea, sí, cuando saltas aquí generalmente, pero no tanto tiempo, te quedas en el techo. La culpa es de la sociedad. Y de Tails, seguramente. Y mántame esto, gracias. Que no quiero esperar. Tails, lo siento, pero necesito explorar contigo. Hay esmeraldas que coger. Y creo... Menos mal. Que no he olvidado todo del juego, gracias a Dios. Bien, podemos conseguir las cuatro últimas. Luego ya solo quedan las cuatro más. ¿Por qué es esto siquiera una opción? ¿Por qué es esto siquiera una opción? No, me niego. ¿Por qué? Nunca me fui ahí y digo, voy a hacer un vistazo general a todas las esmeraldas para ver las que tengo y las que no tengo. Me cago en la... No sabía que eso siquiera podía pasar. Nunca pisé la cosa roja de nuevo, el teletransportador ese. Ok, tenemos prisa. Hagamos el nivel rápido. Ok, hagámoslo mal. No se ha visto. Volvemos a empezar. Hola, 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 hola. Nadie ha salido de la fase especial. Pensaba que ya no me quedaba nada por descubrir, a lo mejor de este juego, y fíjate que sí. Bueno, me quedaría por descubrir dónde están las zonas especiales de verdad, porque me acuerdo solamente súper tarde y solo de algunas. Maravilloso todo. Eso no me lo esperaba. Vámonos. Lo que pasa es que ahora tengo que seguir la misma ruta y no lo garantizo. Pero creo que sí. También podía haberme suicidado, hubiera vuelto al punto de control anterior, que seguramente... No, pero seguramente el estado de las fases especiales se hubiera conservado. No lo sé, habría que comprobarlo. Vamos, no me... No sé, nunca pisé eso, nunca se me ocurrió. Y ahora ya sé lo que hace. Ah, ese escudo me hubiera gustado conservarlo, pero tampoco es el fin del mundo. No sé si intento hacer drop dash, no sé si intento hacer el escudo. ¿Qué más da? Cuidado. Arriba. 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 Gracias. Por abajo, o sea que al final... Aunque arriba tenía que haber algo de todas maneras. No importa, estamos llegando ya a donde estaba. No ha sido una gran pérdida. Era por la izquierda, te lo iba a decir. Te lo iba a decir, Tails. Si es que no me haces caso. Corramos un tupido velo, pero es que no puedo irme sin esa esmeralda. La necesito para cosas. Además, me la había pedido y eso es ley. Una vez que dices que te lo pides, ya no hay nada que hacer. ¿Me da tiempo a pasar? Por los pelos, pero sí. Dirección equivocada. Vale. Tails, ahora es cuando. Vamos a llevarnos bien. No te salgas de la partida, que luego nos la lías. Culpa tuya, culpa tuya. ¡Puta madre! No lo iba a decir, pero digo, cabe la pequeña posibilidad de que aunque le dé a reiniciar... El juego recuerde. Lo cual es lo peor de los dos mundos. Ahí me la han hecho. Ahí me la han jugado. Pues me cago en todo. Así tranquilamente. De todas formas hay niveles de sobra para conseguirlas. No pasa nada. Pero hombre, un poco sí que pasa. Tails. En estas zonas podía haber cosas, pero hay dos zonas similares y ahora no sé en cuál podría ser. Pero meten cosas para ti a veces, aunque no te las merezcas, que lo sepas. Por ahí no hay nada, vale. Me da igual. ¿Sonic? ¿Sonic? Va, tranquilo, tranquilo. Tails.
Ellos mientras rompen eso, es que... No me fío de las cosas que están aquí fuera de mi vista, vámonos. Creo que he fastidiado todo este primer nivel, Dios, nunca había hecho esto tan lento. Tails se ha caído porque no tiene inercia. Esta fase la verdad es que mola más. En Sonic... Au, Sonic Mania que también la meten. Con las mecánicas estas del imantarse y todo el rollo. ¡Oye, Danillo! Perdón, ven, pégate a ti mismo en la cabeza. Lo que pasa es que a lo mejor debería estar un poquito atento, ¿sabes? Para pirarme. Estaba mirando el brazo derecho. Pensaba que te tocaba usar el brazo derecho. ¿Solo usas el brazo izquierdo o qué? No es un jefe tampoco muy interesante. Mierda, ahora sí que me ha engañado usando el brazo derecho. No vale cambiar, no vale cambiar, no vale cambiar. Tío, mi fase especial me la han robado. Estaba por hacer Alt F4, te lo juro, y salir del juego y volver a entrar a ver si así me conservaban mi fase especial, que no me sé muchas en este nivel. Solo es una, no pasa nada, no pasa... Menudo robo. Esto será útil. No, porque la verdad es que ya no necesito anillos para nada, pero será útil. Me gustan los anillos. Hostias, ansia viva. Si fuera una fase especial, Tails, ¿dónde te esconderías? La lío pardísima, vámonos. Sube, sube, sube. Mejor un escudo que nada, vale. Ah, pijo, espera, espera, espera. Bueno, esto no sirve para nada, pero vale. Estaba viendo si había algo arriba, no hay nada arriba. Me acuerdo del nivel a medias también, que los niveles que luego tuvieron versión en Sonic Mania, tienes que pensar, claro, en dos niveles diferentes, ya no me acuerdo. Yo solía rejugar mucho a Sonic 3 y a Sonic y... Au, y a Sonic 2. Cuando digo Sonic 3 me refiero a... Y Knuckles también. Pero honestamente hace ya unos cuantos añicos. Sal. Plataforma... no. Ahora... Intentar ir por el camino de arriba de nuevo. Muchos secretos y mentiras podría haber por aquí. Ahí creo que nos hemos saltado una cosa, pero vale, sí. Esos cambios de ritmo. Coge un poco de inercia y vamos. No, 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 no. Espera, 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 espera. No tienes muelle. Es que me parece que había uno de esos que tenías que utilizar su muelle para llegar a algo. Pero no me acuerdo exactamente dónde. Tails, deja de pincharte todas las veces, que está feo. Gracias, Tails. Vaya salto. Vale, da igual. Tanto para... Llévame. Anda, mira, se duplica para que Tails también se meta, pero no lo ha hecho. Una cosa que la verdad es que me hubiera gustado que hubieran hecho con este juego, podían haber metido, honestamente, un modo multijugador. ¿Ya jugué al Sonic CD? Sí, claro. Estamos por orden. Bueno, es el modo historia, no se puede hacer de otra manera.
Que hubieran puesto el modo multijugador del Sonic 3, la verdad es que era un poco triste. Ojalá hubieran metido un modo como el del Sonic 2 en el Sonic 3 de multijugador. Y me parece que no lo han hecho, lo cual me parece un desperdicio, ya que el juego está recreado en un nuevo motor. Nada les impediría hacerlo. Hay un modo enfrentamiento, pero en niveles especiales. Más cortos. Es como un modo circuito, más que eso es algo, eso es algo, eso es Tails. Aunque a lo mejor con un poco de inercia llego o no llego. Tails, suelta. Gracias. Vale. Esta vez no salirse. No te salgas, no te salgas. La cosa roja es mala. Y además ya sabíamos que solamente habíamos conseguido tres. ¿Para qué quieres confirmarlo? Vale, hagamos cuadrados. Técnicamente este nivel debería ser más fácil que el último que hicimos. Bueno, y que el otro. O sea, empecé al revés por aposta. Pero ya veremos. Da igual. Mientras no me salga, no se pierde nada. Le he dado al botón, lo juro. La culpa es el juego, que está mal hecho, y eso seguro. Esta es la buena. ¡Ay, Dios! No estoy cogiendo los anillos, ¿de qué voy? ¡Madre mía! ¡Qué empanada mental! Es que es lunes. Hoy, lo que se haga hoy no cuenta. Pero bueno, dejémoslo. La verdad es que prefiero hacerlo hoy que no haber hecho lo del otro día. Hacerlo todo seguido hubiera sido a lo mejor mucha tela. En su época a lo mejor sé que me lo pasaba así, ¿sabes? En un moment, pero ahora estoy viejo y cascado. Esto ya no se puede hacer. Ok. Además, mira cómo gira esto. Me va a dar un mareo o algo. Esto es trampa, no cogerlo. Ay, porras. Lo acabo de hacer, ¿a que sí? No, menos mal que no digo... No voy a hacerlo perfecto, sí voy a hacerlo perfecto. ¿Qué 12 anillos me he dejado? ¿Puede que hubiera algún sitio con anillos sueltos? ¿Hay algún círculo que no he cerrado? En algunos niveles hay anillos sueltos, puede ser que este sea uno de ellos. Seguramente si cojo el salto amarillo me lleva a los anillos. Da igual. Ups, da igual, si que sea perfecto no importa demasiado. Bien. Tres esmeraldas faltan. No tocar la cosa roja es mala. Vámonos, Tails, no hablemos de estas cosas con nadie. Anda, por favor, que tenemos una reputación que mantener posiblemente. ¿Sabes qué? Déjalo. Tú haz tus cosas. Sé feliz. ¿Pero esto es el jefe ya? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ha vuelto! Pero esta vez ha decidido no poner... Esto es aguantar. No podemos pegarle. Él tampoco a nosotros, porque es más lento que nada. Y tenemos que esperar a que él mismo se destruya. Podría dejar hasta que me pegue. Tengo anillos. Aunque con Super Sonic sí que lo puedo pegar. Y hacer que esto sea más rápido. Es un detallico. Porque normalmente a estas alturas debería tener Super Sonic, pero no lo tengo. Culpa tuya, Tails, culpa tuya. ¿Por qué te sales de la partida cuando no toca? Pero bueno, menos mal, porque si hubiéramos tenido que hacer Super Sonic me hubiera comido un cagao. Ah, bueno, sí, Dios. En el Sonic Knuckles les encanta la mecánica esta de que el nivel vaya avanzando, ¿eh? Pero mucho. Les gustó un puñado, había olvidado que esto era aquí. No hay nada secreto, ¿verdad? Vámonos, vámonos, Tails. Que nos comen, nos aplasta el nivel. Aunque ahora ya aquí me queda esperar, aunque puedo aprovecharme del zorro. ¡Vámonos! Por tardar un poco menos. Que no me sirve para nada, pero por tardar un poco menos. Aunque hay que esperar el nivel de todas maneras. Baila, Tails, baila. Ahora sí es el jefe de verdad. Un escudo de fuego hace que este jefe sea prácticamente inútil, excepto por los pinchicos estos de los brazos. Ahora. ¡Dios! ¡Qué velocidad de reacción tengo a veces! Es una cosa que es para verla. ¡Au!
¿Desde cuándo salen los anillos a la derecha? Eso no debería funcionar así, me están engañando. Mis anillos. Cuidado que pincha. Voy a esperar una ronda más porque estoy pan. Estoy in de parra. Menos mal, dos toques. ¡Y fuego! Tampoco es que él sea el jefe más entretenido, aunque la música mola, porque la música del Sonic 3 de los jefes mola un puñado, pero bueno. Menos mal que esa no la cambiaron. Como en el patio, los tres niveles estos del Sonic 3 es un poco criminal. Qué lástima que estuviera la música. Creo que ya había un mod, no lo vi. Pero me parece que, o sea, no lo he instalado ni nada, pero me parece que ya había un mod que cambiaba las músicas a las músicas originales del Sonic 3, es que es lo suyo. Es un poco bastante lo suyo, pero bueno. Sandópolis. ¡Ay, Dios! Es verdad, bueno. Aquí había un puñado de mecánicas y un puñado de enemigos que gracias a Dios que no hay que mantener 50 anillos para entrar en las fases especiales porque... Estos tienen un poco el síndrome de los cangrejos, esos con el puño gigante. Que creo que les voy a dar, y ellos no me van a dar a mí, pero todo lo contrario. Y luego llegaremos a la fase... ¿Tails? ¿Tails? Si venías conmigo, Tails. Es que quiero ir para arriba, Tails. Normalmente no me aprovecharía de esto, pero... Ahora sí lo voy a hacer. ¡Qué impulso más falso! Oh, zona de Knuckles. Ese de pared solamente la puede romper Knuckles. Retiro lo dicho, también el escudo de fuego. Me parece que me he metido en un camino que no era para mí, por aprovecharme del zorro. Aunque también este impulso... Estoy bastante seguro que me tenía que haber llevado... hasta ahí arriba. Y no lo ha hecho. Porque de nuevo, algunas físicas están cambiadas y algunos saltos de esos automatizados a veces no funcionan bien. Y eso no lo digo solamente yo, justo lo vi el otro día. Que a otra persona le pasaba lo mismo y digo, espérate, eso, ahí había que llegar, es que estoy seguro. Vale, ya está, ya hemos llegado. No, este camino es de Knuckles, muy descarado. Estos son paredes para escalar y todo eso, pero sin embargo, Tails podría llegar hasta aquí. No quiero hacer el camino de Tails y Knuckles. Dejémosle algo para ellos solos. Volvamos a la ruta nuestra y no... Es que, ya digo, estoy buscando fases especiales. Quieras que no, estas cosas pasan. Corramos un estúpido, pero vayamos por la zona nuestra, no nos metamos donde no nos llaman. Pero igualmente... Sigo queriendo buscar fases especiales. Esto era muy típico. Las arenas movedizas a veces son buenas. Y había una fase especial en unas arenas movedizas. Estoy casi seguro de ello. Por ahí abajo hay más nivel, nada. Tanto pana. ¡Súbeme! Vale. Necesitaba comprobarlo porque... De nuevo. Algunas arenas movedizas son buenas. Y generalmente a estas alturas ya debería tener Super Sonic. No debería tener que estar explorando. Y ahora voy a tener que explorar cosas que normalmente no exploraría. Lo cual va a llevar a fracasos absolutos. ¡Y! ¿Sabes qué? Sigamos la ruta de abajo. ¿No? Ok. Secretos en todas partes, lo juro. Por lo menos hacemos esta mecánica, que es entretenida. De las lianas. Tenían mecánicas chulas estos juegos, lo siento, voy a suicidarme. Ok, necesitaba... Cada arena movida que vea. A ver si para Sandópolis 2.
pudiera tenerlas, porque Sandópolis 1 y Sandópolis 2 son niveles bastante grandes y enrevesados. Podría haber múltiples secretos y a lo mejor, si hay un poquito de suerte, me hago con las cosas de hacer. No me quejo por la invencibilidad, pero... las últimas o las penúltimas arenas movizas en las que me suicido, lo prometo. Es que en mi mente veo clarísimamente que había unas arenas movizas que... había una fase especial por ahí abajo. A lo mejor me lo he inventado. Aún no sería la primera ni la última vez. No sé cómo escondían tantas fases secretas en tantos lados. Vayamos por abajo de todas formas, me ha gustado el camino. Y como no tenemos vidas... aún así, el proceso no es el más... indoloro, que digamos. No más suicidios, quiero vivir. No sabía que podía pasar eso, fíjate. Otra cosa nueva que he descubierto hoy. Pero hoy va de descubrir cosas nuevas, aparentemente. Cómo morir aplastado, entre otras. Ah. Ahora voy por arriba, que te den. Ya no me gusta el camino de abajo, es malo. Estaba más descarado que nada. Solamente hay que ir a la izquierda de vez en cuando. Qué locura. ¿Sabes qué? Lo acepto a regañadientes. Niveles ligeramente más fáciles, espero, gracias a Dios. Te juro que he visto la bola roja y me he quedado así... mirándola. No se ha visto. No se ha visto. Era de prueba. Distintas formas de hacer cuadrados. Voy a tener que estar atento y me parece que hoy no estoy nada atento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como por ejemplo esta. ¿Seguro? Un momento, no va aumentando la dificultad y ya está. Lo haga en el orden que lo haga, ¿verdad? Porque yo que lo hice todo emocionado, mierda. Empezando por la última, a lo mejor no sirvió para nada. A ver, hay una cantidad pequeña de esferas. Y sin embargo una cantidad más grande de anillos, por lo tanto hay anillos sueltos en alguna parte del mapa. Pero... Estoy empanadísimo hoy, pero empanadísimo, vamos. Creo que no debería ser un problema, ya veremos. No debería ser tan difícil. Pero ahora no estoy seguro de nada. A ver, reacciona. He tocado la del medio, ¿a que sí? Ah, por eso no se han convertido en anillos. Lo bueno de tener velocidad es que esas cosas las saltas más seguro. Así que... pero no puedo ir más tarde a esa zona, que yo sepa. Antes lo hice mejor, ahora lo he hecho peor. Salta. He vuelto a tocar las dos. Acepto que no consigo los anillos y ya está. Una lástima. Pero no quiero repetir eso. Queda un cuadra... ¡8! ¡8 esferas! Una, dos... Ah, esto explica cómo hay 8 esferas. Y veo dónde están, que es por la derecha. ¿4? Pues ahora sí que estoy perdido. Ah, vale, esto, vale. Sí, tiene sentido. No, perfecto, pero... 9 anillos.
Era el cuadrado que hice, por eso hay tan pocos azules, porque es que muchos están los cuadrados ya medio hechos. Ah, entiendo. Ah. Pues sí, podía haberlo hecho perfecto. Porras. Por saltar poquito. No hubiera sido difícil hacerlo perfecto. Bueno. Aún así, este nivel tenía más intríngulis del que esperaba. Espero... A lo mejor el orden en el que lo hagas da igual y siempre haces las fases en el mismo orden. Es una posibilidad. Ahora, de nuevo... Esto fue lo que hice antes, solamente hay anillos, no hay fase especial, ¿cierto? Porque otra fase especial así super seguida me vendría... cojonudo. Pero no sé yo si va a colar. Hemos vuelto donde estábamos ya las 27 veces anteriores. Voy a intentar no suicidarme esta vez, pero no prometo nada. Ah, es verdad, estos se movían. Au. Au. Tienen un rango que te mueres. Son lo peorcito. No confío en ninguna pared. Es como el Doom. Si fuera el motor del Doom, estaríais escuchando en cada pared a la que me arrimo. Por ver si hay alguna puerta secreta que se abre. Tío, en esa época le gustaba meter secretos en paredes. Sin más. Vale, una cosa. El juego quiere que vaya hacia la derecha. Yo no. O sea, izquierda. Creo que no vamos a poder llegar a un acuerdo. Lástima. Te estoy viendo. No. No quiero la invencibilidad para nada. Estaba seguro que era otra fase especial. No, da igual. No, pero mi fase especial. Vale, no, esto creo que es muerte. Esto creo que es muerte. Voy a no ahogarme. Generalmente se ve algo por debajo, si hay algo. Creo que esta vez no hay nada. No voy a suicidarme esta vez. Que ya está bien. Bicho. Gracias. Había olvidado esta parte. ¿Será posible? Con los ladrillos en los cuales no estoy aterrizando. Gracias. Ahora. Una fase especial más aquí. Una fase más especial en Sandópolis y me... En Sandópolis 1, quiero decir. Me doy eso por satisfecho, porque puede que no sepa dónde hay una fase especial en Sandópolis 2. Lo cual nos dejaría con todos los chetos ya... listos. Para la venganza. Ante la duda ves a la izquierda, seguro que hay algo. ¡Quita! Un segundo. No, sí, no. Creo que no hay nada, pero... Me fío muy poquito de las arenas movedizas. Muy poquito. A ver, espérate. No... Son invencibles. Ay, la estoy liando partísima. Llévame arriba. Aquí no hay nada, ¿no? Podría estar esto por algo, pero no, está para hacer bonito. Está para decir cómo funcionan las leyes de la física en este mundo. Quieto. Bueno, está para subir ahí arriba. Vale, ahora lo entiendo. Sí, vale, vámonos. Pero es que... recovecos. Ok, nada, esto es otro camino. Lo acepto a regañadientes. Continuemos.
Como son tan verticales también estos niveles, que oye, no te digo que no, muchas rutas es bueno, pero claro. Había, yo recuerdo que en su época había mapas. ¿No me tenía que haber llevado eso hacia la izquierda? ¿Qué ha pasado ahí? Donde te mostraban, digamos, una foto de todo el nivel completo. Donde podías ver dónde estaban todas las fases secretas y te podías hacer tu ruta. Ya digo, en su época, a principios de internet. Tails. Hay zonas que recorrer que me hubiera gustado, pero el juego no me deja. Te podías decir, bueno, pues si voy por aquí y luego bajo para la ruta de abajo y luego voy para la de arriba, entonces consigo no sé cuántas y por eso podía conseguir súper temprano Super Sonic. Porque podías ver dónde estaban, claro, todas las cosas secretas. Ahora, pues la verdad es que he olvidado todas esas movidas. También alguna vez lo hice legalmente, no te voy a decir que no. Pero mola, va a ser Super Sonic. Ah, ¿hay que volver? Ah, claro. Tails. Ah. Me ha traicionado de nuevo. Nada, vale, ya está. De todas formas, no queda muchísimo, muchísimo, muchísimo nivel. Oh, pero el jefe de este nivel mola. Tan rápido eres, Sonic. ¿No podías reaccionar un poco antes cuando vienen los enemigos? Eso es que te juro que no hay forma de matarlos. Es imposible, son inmortales. Siempre reaccionan súper temprano, no puedes hacer nada. Menos mal que eso no aplastaba. Allá a la izquierda no me gusta lo que veo. Tails, lucha contra el sistema. Déjame un momento. Estoy casi seguro que hay una fase especial ahí. Sé que lo digo todas las veces, pero esta vez puede que sea cierto. ¡Vuelve! Menos mal. Por aquí. Au. Mierda, no. Me rindo. Creo que pasemos a otra. Me rindo. Esto es lo que tenía. ¿Veis cómo funcionan mal las cosas? Esto me tendría que hacer saltar. Es raro, a veces funcionan, a veces no. No, quieto, para. Hay que subir, arriba. Aunque hay que subir por la derecha a lo mejor. O en la cuestecita. ¿Sabes qué? Celebrémoslo con una fase bonus, que hace tiempo que no las vemos. Tampoco es de las más entretenidas, pero vale. Me hubiera gustado, bueno, que me diera algún escudo posiblemente. Si consigo anillos, bien, si no, vámonos. Vámonos. Quiero irme. Bien, no perdamos la vista del objetivo. Estabas ligeramente... Ven aquí, vamos a alinearnos. Así mejor. ¡Wow! Una de estas, seguro. También lo podríamos hacer en un sitio donde no haya cuesta. Vale. Hemos bajado bastante. Espero poder llegar. No estoy seguro que vaya a poder llegar. Porras. Esto es un problema. Tails, no me esquives. Aunque igualmente no estoy seguro que podamos llegar. Nah, joder, macho. Ah,
si yo solo tuviera una esmeralda o más, o dos si son pequeñas. Esto es el jefe. Ah, no puedo huir. Me rindo. Vámonos. Pero vamos a entrar a la pirámide misteriosa. Creo que había una forma de subir arriba. Siempre me podría... Espera, jefe, un segundo, ahora hablamos. Me rindo, ganas tú. Es que espérate, porque me parece que puede haber otro método. Además, quería volverme a suicidar en las arenas movices. Es algo que siempre es divertido. ¡No te agarres a eso! Tiene que haber una forma de subir por ahí. ¿Dije que era la última vez que me suicidaba? Quería decir penúltima. A ver. Mira, sí, no. Ya está, no. Me rindo. No puedo conseguir esa esmeralda. Ah, qué lástima. Tan cerca pero tan lejos. Sí que tenía que haber ido por la ruta de arriba. Bueno, hagamos el jefe este. Ay, por cierto. Creo que lo estoy haciendo mal. Creo que tenía que empezar por el lado de la derecha. ¡Hola! Pero este jefe... ¡Au! Es invencible. Lo único que puedes hacer es pegarle múltiples veces, pero no lo llegas a matar nunca. Así que... hay que empezar por la derecha. Para empujarle poco a poco. Énfasis en... Un segundo. Ven tú. Mírame. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Tampoco es que avances mucho más rápido que lo que hubiera tardado yo en pegarte a lo mejor, pero... tenemos que hacer que se caiga las arenas movedizas. Es básicamente toda la historia que hay. Cuando te venga bien. Pero sí, mira, debe ser algún sistema defensivo de los equidnas o algo. Gírate. Gracias. Au. No vale. Hasta luego. Aunque explota como un robot, a lo mejor es de... Robotnik, nunca... lo sabremos. Y técnicamente Robotnik tiene también un golem de piedra robótico en futuros Sonic Adventure. ¿Podría ser de Robotnik? ¿Podría ser una defensa de los Echidnas? No estoy súper seguro. No creo que tampoco lo expliquen. Ya digo, en esa época las cosas eran bastante obtusas. Podías intentar sacar algo de contexto de los manuales de los juegos. Que es donde te decían lo de las cosas que no utilizaba para los vídeos de intermedio de los niveles de los juegos. Como lo de que Amy tiene cartas del tarot y cosas de esas. Eso es una cosa que se sacan de uno de los manuales. Vamos a morir. Esa parte es para Knuckles, casi seguro. No para Tails. Aún así hay anillos y anillos es bueno. Pero bueno, también... por lo menos podemos sacar una cosa en claro de este nivel, eso sí, que los fantasmas existen en el mundo de Sonic. Tal cual. Porque aquí es donde empiezan a aparecer, y aquí es donde a lo mejor sí que me voy a tener que dejar tirar por algunas arenas movedizas. Ya veremos. Pero hay que encender la luz o te come el payaso. Y esto... ¿qué has abierto? La misma puerta, o sea que esto... esto era para conseguir un escudo y ya. Vale. Ah, sí, he liberado a los fantasmas, he liberado a los espíritus. Ahora, si se hace de noche, si se apagan las luces, vienen los fantasmas a comernos. Pero son bonicos. No me cierres. Sé lo que se cuece por aquí. Me estás escondiendo esmeraldas. El problema es que si se hace de noche, de verdad, es malo. O sea, se apagan las luces.
La he visto, la vi antes, la vi... ¡No! ¿Era esto lo que vi? ¡Ah! ¿Por qué nunca son esmeraldas? No necesito 10 anillos o 20. Menos mal. La luz. Que alguien dé la luz. Ah, sí, tengo que venir aquí de todas formas. La he liado. No pasa nada. Gracias, escudo. La he liado. Botón. Intento número 2. Oye, también es un poco Indiana Jones, así, a base de resolver puzzles dentro de la pirámide. Tiene sentido, mola, y de nuevo, cosas que luego a lo mejor se basan en ellas para hacer... Toda la fase de la pirámide del Sonic 3 es un poquito parecido a esto. Sin los fantasmas, lo cual se agradece. Aunque tampoco tenía muchas... Hombre, tenía trampas en plan... Eso, Indiana Jones y cosas así. Eso siempre mola, además estaba muy de moda en esta época. En la que estamos a la izquierda y algo, a la izquierda y algo, a la izquierda y algo. Quita fantasma, nadie está hablando contigo ahora, porras. La he liado parda. Lo malo es que no voy a poder explorar muchísimo porque me comen los fantasmas. Creo que estoy en un bucle infinito. Esto ya lo he vivido. Cuidado que le van a salir cuernos a los fantasmas, pero por algún motivo estos fantasmas tienen cuernos. Pinchos, pinchos. Míralos. No estoy hablando contigo, Dios, lo he matado. Increíble. Luego te empiezan a atacar si las luces se apagan del todo, y eso es obviamente malo porque... Gracias, Tails, por encender la luz. Prefería el escudo que tenía antes. No lo tenía que haber cogido. Si yo fuera una fase especial, si yo fuera una fase especial... ¿En cuántos rincones me escondería? Cogemos esto. No por nada. ¡Ay no! ¿Estas no son de las que puedo subir para arriba? Eso ya lo veremos, mierda. Has ganado esta vez. Añade un nivel de tensión, la verdad es que se agradece. Y aún así seguiré pegándome a todas las paredes para ver si hay algo. Eso no cambiará. ¡Tails, macho! ¿Tanto miedo le tienes a los fantasmas? ¡Déjalo, que jueguen un rato! Por cierto, otro nivel, otra parte del nivel en la que vamos a rellenar de arena el nivel para pelear contra una... para hacernos una carrera contra alguna pared que nos mataría de un aplastado. Como cuando se hunden los niveles, o se llenan de agua, o se llenan siempre... Todos los niveles de Sonic y Knuckles se llenan de algo. O se empiezan a derrumbar para que estés ahí y hagas una cuenta atrás. Para que hagas una carrera contra la muerte. Antes de nada... Ok, se aparece de verdad. Buen trabajo. ¿Dónde están mis fases especiales? Espero que no fuera ahí abajo. Vale. Eso va muy, muy, muy pegadito al pelo. El nivel quiere que seas aplastado. Si esta parte es interesante, si solamente no estuviera buscando... Oh, la he liado parda, la he liado parda. ¿Por qué arriba... ¿Hay otro botón si no vale para nada? Solamente hay un problema con todo esto. Sandópolis
Después de Sandópolis, ¿qué va? ¿Lava Reef? ¿Pasamos del calor al más calor? ¿O venía otro nivel? Porque después de Lava Reef, vamos al templo. Y eso es todo, ¿cierto? ¿O me estoy saltando algún nivel? Lo que quiero decir es que no quedan tantos niveles por hacer. Por una parte podemos jugar al juego de forma legal, pero nadie quiere jugar de forma legal, solo quiero chetos, chetos, muchos chetos. Chetos pandilla especialmente, que son los fantasmicos estos. Hablando de fantasmicos... ¡Oh Dios! No he podido dar la luz porque estaba demasiado subido. Problema. Nah, ¿qué van a hacer? No solo son unos cuantos fantasmicas, ni siquiera puedo darle bien al botón este. Corre. La estoy liando parda. Utiliza tus chetos poderes nuevos. Arena, sube. Arena, sube. Sube más rápido. Están empezando a atacar. Ahora son tangibles. Y... ¡oh, Dios! No se ha visto. Por la izquierda no habrá nada, ¿verdad? Es un momento de tensión, es un momento en el que no te vas a dedicar a explorar. Podría haber secretos, muchos secretos. Tails. ¿Ves esa zona de arriba? No me gusta ni un pelo. ¿Estaré en un camino exclusivo para Tails o Knuckles o estoy en otra ruta? Estoy en una ruta distinta que me salté. Fantástico. ¿Sabes lo que significa? ¿Agua? ¿Escudo de agua? ¿No es lo que se me antojaría más útil en este nivel? ¿Ok? Al final he acabado yendo por otro camino alternativo, pero tampoco he explorado una barbaridad. ¿Qué haría el zorro? No parece haber nada escondido por ahí. Vale, demos la luz y pasemos a otra cosa. Se me olvida que tengo el Instasil en este juego. Podía no haber recibido de muchísimos de los enemigos que me han pegado. Uf, qué tonto. Y sobre todo los tíos estos de la cola del látigo y yo los escorpiones. Oh, mierda. Esto es demasiado largo. No puedo luchar contra la corriente ahí. Tails, como muchas otras veces te necesito. Para sentirme defraudado porque no hay secreto, ¿no? Ojo, tío, no vale. Y de nuevo, este nivel está más o menos medido para que llegues a la parte de los... de los interruptores de luz a... cuando más o menos de forma justa y estoy perdiendo mucho tiempo por ahí. Podría o pudiera liarla. Cuidado, un momento. Estamos dando la arena, ¿no? No. Esto es el jefe. No he encontrado nada de nada, de nada, de nada. Nada de nada, Dios mío. ¡Ea! ¡Ay, Dios! El ansia. Continuemos. ¿Sabes qué? Has tenido mejores bichos. Con pinchos. Este no es el que más me impresione.
Ahora, pensaba que me tenía que subir a tu brazo para llegar, pero parece que no hace falta. Estaba seguro que tenía que pegarte en el ojo todos estos años. Y no hacía falta, qué triste. Otro fracaso. De todas formas, si no me hubiera saltado la... Dios, la esmeralda de Flying Battery 1 fue dolorosa. Muy dolorosa. ¡Ea! La Barriff lo sabía. Falta una esmeralda por conseguir, ¿verdad? O dos. Va a estar la cosa justa. De nuevo, me gustó mucho lo que hicieron en Sonic Mania con Lava Riff, no me gusta tanto en el original. Es bastante más lento el nivel comparado con los otros, y también bastante lioso. En estos niveles me pierdo un mogollón. ¿No hay nada? Apareció como que me metía en la pared, ¿no? Tails, deja de mantener la distancia social, acércate para que te pueda coger. Que ya se ha acabado el COVID y todo eso, ¿no lo has visto en las noticias? Anda y vete a la porra. De todas formas, si me ha soltado cuando hemos tocado la pared, que ahí hay algo. Casi seguro. No te vayas, no te enfades, ven. La inteligencia artificial de Tails definitivamente ha empeorado. Con la versión de Origins. Le pasan cosas que antes no le pasaban. Que en realidad no quería tener tan alto, pero bueno. Quería asegurarme. ¿Veis cómo aquí me suelta? Aquí hay algo, pero es que a lo mejor lo que ocurre es que... Es porque bajan esos pilares. Creo que a lo mejor debe estar todavía un poco de... del pilar tocando por ahí. Eso hace que me suelte y eso hace que me haya emparanoiado vilmente. Hablando de todo un poco, un escudo de estos de lava me haría bastante, bastante bien. De fuego. Porque eres inmune a la lava, quiero decir. Quieto, bicho. Aunque tener el doble salto siempre es una gran ventaja. Sí, consigo no perderlo, tontamente, claro. Ah, bueno, da igual. Confiemos en un futuro escudo de fuego posiblemente. Oh, no te voy a decir yo que no. Porque eres inmune a la mitad de las cosas, ¿lo ves? En este nivel es ridículo. Está muy cheto. Iba a decir, este enemigo explota, pero es que de nuevo con el escudo de fuego soy inmune hasta que la cague, hasta que la cague. Au. ¿Ya? Creo recordar una cosa. Va a ser la muerte más lenta del mundo. ¡No quiero coger esos anillos! Vale ya. Espera un momento, ¿puedo subir? No, no puedo subir. ¡Tails! ¡No cojas ese anillo! Es un suicidio por fascículos. Había una cosa después de ese mini jefe. Ese va a ser luego el mini jefe de la partida. Pero es que podías llegar hacia la derecha suyo y había algo. Estoy bastante seguro. Aunque he estado también bastante seguro de otras cosas que han resultado ser completamente mentira. Dirección incorrecta. Tails, macho. ¿Cómo puedes pasar de mí de esa forma tan olímpica? Vete a la porra. ¿Sabes qué? No me haces falta. Por aquí en medio me había parecido ver algo, pero nada, era otra fantasía mía. Veo secretos en todas partes, veo conspiraciones nada más. Tenía que hacerlo.
A ver. Actívate. ¡Ah! Era una vida solamente. ¿Veis cómo había algo? Pero no era lo que yo querría, a lo mejor. ¡Ah! Recuerdos fraccionados. ¡Au! Toda mi vida así era una mentira. Todos mis recuerdos son artificiales, son fabricados. Oh, Dios, menos mal. ¡Au! Da igual, lo acepto. Pégame todo lo que quieras. Yo solo quiero mis dos últimas esmeraldillas. Vamos para allá. Si veo que es... La parte buena... es que he salido de dudas. El orden en el que hagas las esmeraldas es irrelevante. Esta es la fase que peor se me da de las esmeraldas. Y también la reutilizaron en Sonic Mania. Si la quieres hacer perfecto es un sufrimiento porque tienes que meterte en algún momento dentro del círculo. Y luego volver a salir y hacer el giro a tiempo. Y luego seguir pa'lante, tonto lava. Vamos a hacer la salida pronto. Quiero hacerlo perfecto, pero este es el nivel que peor se me da. No lo voy a poder hacer, ya lo veréis. Ahora sí que no lo voy a poder hacer. Tranquilidad y buenos alimentos. Gira. Tengo que saltar un poquito antes porque si no, no gira. Pero este nivel... es confuso hacerlo la primera vez. Sobre todo si lo quieres hacer perfecto. Ahora la velocidad va a aumentar un puñado. Va a ser todo incontrolable. No sé cómo he podido girar ahí. Estaba seguro de que no iba a poder. Y lo más cachondo es... ¡Le he dado a saltar! ¡Le he dado! Hay que hacer un salto al final. ¡Uff! Vamos a estar en este nivel un rato. No he hecho ningún otro perfecto, pero este sí lo quiero hacer, nada más que porque es el que, en mi opinión, es el más difícil. No me acuerdo cómo era el séptimo nivel, pero tengo malos recuerdos de este nivel. Puedo saltar inmediatamente después del giro. Eso es importante recordarlo. Le 2-1. Y... quedan pocos anillos, parte buena, pero suficientes para que haya otro cuadrado más. Parte mala. Ok. Espérate, porque esto no termina aquí. Mareo, mareo, mareo. Por suerte lo he debido hacer todo en el orden correcto y siempre que haga este último salto... estúpido. ¡Hay que girar! ¡Hay que girar! Digo, está ya hecho. No, 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 no está, no. No, el final tiene sorpresa. No es terminar el círculo y ya está. Círculo cuadrado. ¿Qué más da? Es lo mismo. Es un cuadrado hecho de círculos. Venga. No le tengas miedo. Puede oler el miedo. Si no le tienes miedo, se hace fácil. Esto, sabiendo que como no lo hagas, tienes que volver al mapa del mundo, es más imponente, también te voy a decir. Diciendo, como la cague, tengo que volver a encontrar otra fase especial. ¡Macho! ¿Dónde están mis giros? Aún así no es sencillo, o sea, los niveles se complicaban. También te voy a decir. Prefiero las fases especiales del Sonic Mania, tío. Vale que... me gusten estas fases especiales. Pero me gustan cuando son las fases de bonus. No hay mucho compromiso, ¿sabes? Las fases especiales de Sonic Mania, como son mecánicas más o menos del Sonic R, la verdad es que me acostumbré bastante rapidito a hacerlas. Y las prefiero. Tío, ojalá hubiera más niveles de esos, de las fases especiales del Sonic Mania. Mola. La cagué, la cagué.
Vale, vamos a improvisar. Este nivel tiene la característica que no se puede improvisar. Tienes que saber muy bien dónde estás situado en el mapa en todo momento y no sé dónde estoy situado, además ni siquiera he saltado la bola roja. Uno de estos días, lo prometo. No será hoy, pero uno de estos días. Completaré la fase especial. Saltemos un poquito pronto, no pasa nada por saltar un poquito pronto. Así luego puedo hacer mejor el giro. Copón, copín y copete. Esta fase no es tan difícil si no vas a por los anillos, pero es que están ahí, burlándose de mí. Entrarse, entrar, salir es donde está el problema. Eso es, saltar un poquito antes. Debo coger la costumbre. Ahora, último círculo, último círculo. ¡No la cagues! Sigue recto, 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 derecha. ¡Oh, no! No es un cuadrado que se complete. ¿Tengo que hacerlo entero? Había borrado esa parte de mi mente. Puede que el nivel del Sonic Mania no sea exactamente este nivel entonces. ¿Tenga ese cambio? Esa parte del final no la recordaba yo así. ¡Guau! ¡Hosti! Pues sí que eran complicados los niveles estos. Ok. Me quedaban 25, ya lo sé, como que había otro círculo más. Cuadrado, es un cuadrado, no es, es bastante diferente un círculo a un cuadrado, pero ya me entendéis. Pero es que ese círculo cuadrado no se completan, tenía por dentro esferas azules que no se autocompletan cuando haces el borde. Porque tiene bumpers. ¿Verdad? Hostias, lo había borrado de mi mente completamente. Coge la... ¡Ay, Dios! ¡Me he dejado una esquina! Sí, me he dejado una esquina, la he liado parda. Solamente hay una forma de que pueda salir de este embrollo. Y no es una buena forma de salir de este embrollo. No, no, definitivamente esta no es la forma. La he cagado. Aunque me gusta... He vuelto. No, sí, he vuelto, pero Dios, estoy en un sitio donde no debería estar. A ver... No. No. Estaba justo saltando en el peor sitio. Dejarte una esquina, claro, no puedes acceder luego a esa esquina sin liarla. Ups. Pequeño fallo. No se ha visto. No, da igual, puedo salir de esta. Pero voy marcha atrás. Menos mal, bien. Vale, no se ha visto. No se ha visto. Eso es lo que quería hacer, pero para coger la esquina. Y no me ha salido. Hacer los rebotes, porque te quedas ahí en un bucle infinito. Da igual, da igual. Todo va a salir bien, pero ahora como estoy pensando en la parte que no estoy, pues no estoy a lo que estoy. Y eso es malo, pero es que, Dios, la parte del final me tiene confundido. Voy a tener que verlo una vez más, por lo menos antes de recordar qué tengo que hacer. Si vuelvo a fallar, seguramente pase de los anillos. Para llegar con menos velocidad a la parte del final para ver, oye, ¿qué era lo que tenía que hacer? Porque me se ha olvidado. Amigo. No, sí, ya recuerdo esta parte, sí que la recuerdo. Pero la había olvidado. No hay que hacer nada, hay que seguir para adelante, literalmente sin molestarte de anillos. Lo único que hay que hacer es un salto al final, porque haces un cruce.
Es la única dificultad. Estaba haciéndolo yo más difícil en mi mente de lo que era. Nada, nada. No es tan difícil. Estaba yo paranoiao. Muy, muy fuerte. Nada. Es fácil, es fácil. Que no cunda, que no panda el cúnico. ¿Dónde he dejado la línea A? Ah, ahí. Todo está controladísimo. Ya lo veréis. Esta va a ser la buena. Sé que siempre digo lo mismo, pero esta vez es verdad. No estoy haciendo ni los anillos bien. Sí, no, este nivel es bastante sobre raíles, que digamos. Tío, distingue azul y rojo. Estoy perdiendo tiempo, lo cual aumenta la velocidad, lo cual... Aunque creo que realmente son las esferas azules lo que aumenta la velocidad. Nunca lo comprobé, así que a lo mejor no estoy haciendo que vaya más rápido por coger anillos. Quién sabe, pero por si acaso... No pierdas tanto tiempo. Esta es la línea, no la otra. Gracias. Como me deje una, la hemos cagado. Fácil, fácil, fácil. Todo es fácil. Mira qué fácil. ¿Sabes que hay una posibilidad de saltarte una de las esferas después del salto? ¿Y sabes que eso no era el final? Ante la duda, no tengo que seguir recto pensando que he terminado el nivel. Lo he hecho ya dos veces. ¡Wow! No esperaba esto. ¡Deja de hacer eso! Menos mal que puedo... Si me meto aquí dentro consigo remontarlo, pero... Es la tercera vez que lo hago. ¡Esos giros! O esa falta de ellos. Habéis visto ya cómo cojo los anillos, ¿eh? No me hace falta hacerlo perfecto. No debería hacerlo perfecto. No me aporta nada hacerlo perfecto. Aún así. No puedo no hacerlo. Están ahí. Son anillos. Los necesito. Por lo menos lo celebraremos cuando seamos Hyper Sonic. Y aquí sí que llamaba Hyper Sonic. Y se acaben las preocupaciones. Falta de confianza, salta pronto, que no quiero que se acelere mucho la situación. Perfecto para lo que nos vale. Ahora. Creo que me he saltado una esfera. ¡No! Me he saltado una esfera, ¿a que sí? Me he saltado una esfera. Porque antes me faltaban dos al final, y al coger esas dos, ya está hecho. Ahora... Es que cabe una posibilidad que si haces los saltos un poquito tarde, una de las esferas azules te las saltas y no las coges. Esa era la coña que tenía este nivel, y lo he comentado antes. Esperaba que no ocurriera, porque no hay solución. Tengo que fijarme en el conteo de las esferas azules, por cierto, al final, para saber si me he dejado una o no. Puede ocurrir... Joder, por favor, ¿qué estoy haciendo ahora ya? No estoy a lo que estoy... Es la última vez que cojo los anillos, lo prometo. Estoy tardando el doble en un nivel que no hace falta tardar tanto tiempo solamente por obsesionarme con los anillos. No me hacen falta para nada. Honestamente, si fuera el Sonic 3 normal, tampoco hacen falta. Solamente te dan vidas extra y aquí no gastamos de eso. Siempre es bonito que ponga perfecto, pero me da exactamente lo mismo. A lo mejor hay algún logro por hacértelas todas perfectas, quién sabe. He desconfiado de mí mismo muy fuerte ahí. Y he dado una vuelta más de las necesarias, pero bueno. Hay que saltar pronto, siempre hay que saltar pronto en este nivel.
o se lía. Bien. Si oís el efecto sonoro, se ha oído ping, 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 como que la has cogido dos muy juntas, porque definitivamente, si saltas tarde, puedes saltarte las esferas azules. Desconfianza, desconfianza. ¿Me he saltado una? 25. 2. Menos mal. No me he saltado ninguna. Este nivel lo terminas marcha atrás. Pensaba que me había vuelto a saltar una. Santa madre de Dios. Esta es, en mi opinión, el nivel más difícil. También te voy a decir, no me acuerdo del séptimo nivel. Pero bueno, conseguimos el perfect. Tengo 3 monedas después de haber gastado 7 u 8 o 10. Yo que sé cuántas. ¡Jope, tío! Pero bueno, sí. Ya estamos a punto de terminar. Y el juego también. No queda mucho juego. Vamos a ver si encuentro esa fase especial prontito. Por suerte sí que de nuevo, ya digo, algunas fases especiales sí que me sabía dónde estaban en niveles más avanzados. Aunque he borrado todos esos recuerdos de mi mente. Porque si te cogías un anillo especial cuando ya eras súper, o cuando ya tenías las esmeraldas, te daban 50 anillos de más. Que oye, quieras que no, se agradece para volver a convertirte. O para mantener la forma. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Vamos a ir para arriba. Te estoy viendo. Pero ¿cómo llego hacia ti? Necesito eso. No es que lo quiera. Es que lo necesito. Deséalo muy fuerte, Tails, corre. Sabes que me voy a aprovechar de ti. Esto es para salir. Esta caída es la salida. No es la entrada a esa super esmeralda. Lo sé seguro. Tails, traidor. Deja de hacer eso. Lo sabía. Un anillo. El maldito Tails traidor creo que estaba metido en la fase ahora mismo. ¡Ya no, traidor! Vamos, vamos, la victoria. No sé, no hay que entrar así. Esto es completamente ilegal. Me da igual, no me arrepiento de nada. Fuck the police. 64 solamente, pero muchos anillos. Ok. Muchos saltos va a haber que hacer en este nivel y hay que hacer los saltos de cierta manera. No, si quieres completar los círculos. Puede que no la haya cagado. Menos mal. Menos mal. No, la he cagado, la he cagado. Ah, no, no hay por qué hacerlo perfecto, pero... Pero, ya que estamos, es la última. Hay que entrar... Este mapa no era tan difícil, simplemente hay que entrar a los cuadrados por el camino correcto para hacer... para cerrar el circuito, digamos. Si quieres conseguir todos los anillos, y me gustaría... No veo por celebrarlo, pues ya que hice el anterior que me parece más difícil, ¿por qué no hacer este? Y este nivel no es tan difícil. ¿Estamos seguros que el orden no importa? Porque simplemente me tengo que dar media vuelta. ¡Hala! Arreglado. El nivel no tiene mucha más dificultad que esto. Porque este nivel lo recuerdo. Ahora, tienes que buscar cuál es el camino a seguir. Y el camino a seguir en ese caso es por la izquierda, que ahora es delante. Un segundo, un segundo, un segundo. No te desorientes. Primero esta. Y luego... Y luego sí que me he desorientado. ¡Mierda! Sabía dónde había otra... Ya digo, este nivel no es difícil, pero cuidado con los bumpers. No vayas marcha atrás, loco.
Creo que no lo voy a poder hacer perfecto. ¡Ay, Dios! Porque debería dejarme... Voy a dejarme esas dos esferas sin coger. Debería dejarme algún cuadrado de estos para coger primero los anillos y lo quiero hacer perfecto de verdad. No es necesario, pero quiero hacerlo. Además, no soy mi auténtico padre, así que no podéis decirme lo que puedo y no puedo hacer. Así que lo voy a hacer. Chupaos esa. Otra alternativa que se puede hacer en este nivel, que siempre es divertido, es esto. No era eso exactamente lo que me refería, pero cuidado con algunos saltos, pueden ser peligrosos. Puedes hacer esto. ¡Uy! ¡Mierda! Y si lo mides bien, ir a rutas por las que no deberías ir en este momento exactamente. ¡Lucha! ¡Contra! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado con la forma de entrar! No es necesario hacerlo. Es peligroso hacerlo, pero para que se vea. Bien, la cosa se descontrola. Eso ha estado cerca. Me podía haber llevado directamente al rojo. No tenía que haber perdido tanto el tiempo. Definitivamente, el escenario se acelera por perder el tiempo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo, lo peor que puede pasar en este escenario es que me pierda como burro en garaje, que me suele pasar, porque este nivel es grande. Pero adelante, mis valientes. Suerte. Esto queda dos cuadrados, voy a decir. A lo mejor, ¿qué coger? Este es uno, al cual se llega por aquí. Bien. No debería dar tantas vueltas sobre sí mismo. Me voy a marear primero, segundo. Dejé dos círculos sin coger, ¿cierto? Debería quedar un cuadrado. ¿Estos son? ¡Ajá! Ahora lo tengo, lo tengo, lo tengo. Madre mía, casi la lío al final. ¡Uy! Y no vale para nada, pero lo tengo hecho. Y ya está, fácil y sencillo. ¿La primera esmeralda de la roja? ¿En serio? Yo creo que el orden a lo mejor no importa. Pero sí, tenemos super esmeraldas, lo cual significa chetos. Y cuando digo chetos, quiero decir muchos chetos. Tantos chetos que es una mecánica que no llegó a volver en ningún Sonic en el futuro. Y que yo sepa, las super esmeraldas no han vuelto a hablar nadie nunca de ellas en ningún juego. Puede o puede que no hayan sido borradas del canon, pero es que no lo sé. ¿Y por qué? ¿Y qué más da? Pero bueno, más rosa que roja, pero... Ah, volvemos aquí. Ahora Sonic puede ser Hyper Sonic, que es todavía más incontrolable que Super Sonic y por lo tanto mejor, y sigues pudiendo morir aplastado. Pero veis, esto era la salida. He entrado de una forma muy, pero que muy ilegal. ¡Bien! En Lava Rift Zone, por fin podemos empezar a jugar al juego. ¡Bien! ¿Qué os parece la movida? Vámonos. Ya era mes. Oh, no recordaba ese puente así. Increíble. Eso tampoco tiene que pasar. Deja de quedarte encima de cosas. Por fin. Toca. ¡Dios! Mira, mamá, estoy jugando al juego normal. ¡Normal, te digo! Sin tener que buscar en todos los recovecos, que honestamente es una pequeña parte del encanto. Poder aunar niveles... Me estaba persiguiendo una bola, no me estaba dando ni cuenta. He pasado muy fuerte de ella. ¿Hay un logro por hacer en Steam todos perfectos? No lo sé, pero puede. Pensarías que aquí habría algo, pero... Es que cuando consigues las super esmeraldas, ¿desaparecen los anillos y no consigo mis 50 anillos? ¡Jo, tío! Pero Dios, la Barrif tenía más secretos de los que recordaba, más fáciles de lo que recordaba. Véase. ¡Ah, no! ¡Sí que aparecen! Tails, déjame estos 50 anillutes. Gracias. Es útil, sí que... Tío, Lava Rift, ¿en serio? ¿Es donde he encontrado más fases secretas? ¡Au! ¡Oh, no! He perdido mi escudo. ¿Qué hacer? ¡No!
No me acostumbro a esta nueva música, lo siento. Pero un momento, ya he venido por aquí. Ya he... A lo mejor por eso estaba... ¿Ah? ¿Pues qué he hecho para volver hacia atrás? No sé por dónde me he metido que he vuelto hacia atrás. Ah, bueno, sí. Hypersonic debería gastar anillos, creo que más rápido que Super Sonic. Pero, de nuevo, está todavía más cheto. ¿Cómo me he ido para atrás antes? ¡Qué desorientación! Vale, creo que ahora sí que estoy avanzando. Puede. No garantizo nada. Ahora desconfío del nivel. ¿Dónde estoy? No lo sé. Debería ser por aquí. Botón. Oh, oh. No deberías poder morir aplastado cuando el objeto está yendo hacia arriba como sugerencia, pero vale. Menudo fallo. Hypersonic es demasiado rápido a veces para su propio bien. Antes, por aquí es por donde conseguí ir hacia atrás. No sé cómo lo hice, pero espero no volverlo a hacer. De nuevo, no prometo nada. Estoy casi seguro de que estoy volviendo a hacer lo mismo que la otra vez. Esto ya está cogido porque seguí esta ruta la otra vez. ¡Ah, de perdidos al río! ¡Cómo me gusta morir aplastado! A ver si consigo de todas formas no dar la vuelta tonta esta al círculo que no sé cómo hago. A ver, coge el muelle. El muelle es la solución para ir por la ruta de arriba, lo cual hizo que no diera la vuelta entonces. Y vayamos más por arriba, ¿por qué no? Innovar. Y por innovar quiero decir anillos. Y puede o puede que no, sí que cogiéramos esta ruta antes. Deja de comerte todos los pinchos, morir aplastado está mal. De nuevo, Sonic en este checkpoint debería salir mirando a la izquierda, estoy casi seguro. Porque el camino avanza hacia la izquierda y lo cogí mirando hacia la izquierda. Creo que en este... ya digo, en este Sonic no... conservan el estado en el que estabas mirando a los checkpoints. Vamos a hacer una cosa. Este escudo me va a venir bien. Aunque si muero aplastado, para poco me sirve igualmente. Claro que no esquivo las bolas de fuego con él. No pasa nada, ¿quién quiere anillos? Nadie necesita anillos. Deja de... muere. ¿Por qué me...? Paciencia a veces. Si ves que te frenas, no sigues. No sigas. Que el nivel está hecho ya, así es que no queda nada. Pero aún así la estoy liando. Pero bueno, como ya digo, ya está esto completado. Definitivamente, porque no estoy muriendo en los mismos sitios una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Podemos pasar a otras cosas más divertidas. Hablando del Sonic 3, porque se nos quedó pendiente, aunque no, contamos todas las historias ya que tenía preparadas. Pero no hablamos de nuestro... de lo divertido que es el personaje de Ken Penders. Ahora que estamos en territorio de Echidna, por favor, pasa del pincho, el pincho es malo. Vuelto a hacer lo mismo de antes. Es incontrolable. ¡Ay, Dios! ¿Espera? ¡Es verdad! Había olvidado que Hypersonic puede hacer un impulso en el aire dándole a saltar otra vez.
Lo cual hace una explosión que mata a todos los enemigos en pantalla. Había olvidado ese poder y ese poder está roto. No, lo siguiente. Cuidado con la pared. La pared es mala, gracias. Porque puedo matar a este jefe tal que así. A base de hacerle ataques epilépticos. Esto podría provocar ataques epilépticos a lo mejor. Y creo que no le estaba afectando, así que retiro lo dicho. Solo mata enemigos normales. No hagamos ataque epiléptico. No hace falta. Hypersonic salta súper alto como para que no haga falta. Lo cual me recuerda que el jefe no termina aquí. Así que me voy a quedar sin anillos. Pues, un momento no, esto es Lava Reef 1. El jefe sí que termina aquí. Menos mal. Y esta es una de las transiciones de niveles que más me gustan, la verdad. Gracias. Aprovecharé eso. No, lo del L... A ver. Lo del LSD es una historia ridícula, ya digo, de Ken Penders. Pero el propio... La historia de Ken Penders, o sea... El propio personaje de Ken Penders es que es un personaje, macho. Ya digo, la mayoría de los problemas surgieron con la salida del juego este del... ¿Cómo se llamaba? ¿El Sonic Chronicles o el no sé qué Chronicles? Había Chronicles por alguna parte. El Sonic RPG este que sacaron en DS. Los de BioWare. Pero es que hubo... Toda la historia de Ken Penders es que ha habido mucha incompetencia. Por parte de Archie, para empezar. Que es la que hizo que, pues, que se liara pardísima. Sonic... ¿Cómo se llamaba? El Sonic... Sonic Chronicles de Dark Brotherhood, ¿verdad? O sea, que sí que se llama Sonic Chronicles el juego. Es que ya ni estaba ni seguro. Este escudo me gustaría conservarlo por motivos. Me hace inmune prácticamente a todo el nivel. Pero mola que de repente, ya digo, la lava se congele. Bueno, se congele, se solidifique. Y el nivel cambia porque completo la estética. Gracias a Dios estas músicas sí que se han conservado. A perder escudos. Pero bueno, el caso es que todo empezó cuando... Primero, no sé muy bien los motivos de que se fuera del cómic. Me cago en la inercia. De que se fuera del cómic Ken Penders. No sé si lo despidieron o se fue él por su cuenta. Esa es la cosa. Pero cuando se fue del cómic... La hermandad siniestra, bueno, sí, Dark Brotherhood es lo que significa, hermandad siniestra. ¿Cómo de cheto sería meterme en la fase bonus y conseguir anillos? Joder, podían ponerme otra fase bonus, también te voy a decir. Creo que hay un tipo de fase bonus que no hemos llegado a ver. Esto no me afecta en nada. Aún puedo conseguir... No, tanto pincho, ¿para qué? Si ahora vuelvo a entrar y me das anillos. Ahora vuelvo a entrar porque vas a saltar cuando yo le doy al botón de saltar y me das anillos. ¡Entra para adentro! Por suerte ya no va a haber que ver más fases rotatorias, gracias a Dios. No me gustaban en Sonic 1, no me gustan ahora. ¡Ey! ¿Eso es todo? Dame algo mejor. ¿Tails? Honestamente, Tails, no eres mucho mejor que tres anillos, pero vale, sí, lo acepto, me voy. Uno de estos días me iré. ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! Gracias. Pero bueno, sí. Las crónicas del erizo mola mucho. Usemos chetos. Metieron... Bueno, a ver, primero. Ken Penders se fue de los cómics. Y ya digo, le dieron total libertad prácticamente para hacer el cómic de Knuckles. Lo cual, ya digo, metió todas sus mierdas bastante profundas y casi ninguna buena. Alguna historia interesante tenía, pero las menos, creerme. Pero el caso es que en
después de irse dijo, bueno, pues estas historias que tenía yo con estos personajes que tenía yo, quiero conservar el copyright suyo. Entonces, se fue a la oficina de patentes, ¿no? Y dijo, pues mira, estos personajes son míos, copyright. Y en ese momento Archie Comics no llegó a producir, digamos, ninguna reclamación de que estos personajes están creados mientras estaba en contrato con ellos, y todos los personajes creados para el cómic supuestamente deberían ser propiedad de Sega. Por lo tanto, pues eso, se quedó el copyright de los personajes. Eso no debería ocurrir así. Creo que la he liado, parda. El script volvió a funcionar mal. Au. Podría ser peor, me podría haber quedado atascado en la pared. Y bueno. Luego. Consiguió el copyright de sus personajes. Entonces, después salió el Sonic Chronicles este. Y utilizaba una historia que se parecía un poco a personajes. No a personajes suyos, realmente, a una historia suya. La historia del cómic de Knuckles se centra en. Que sí, Knuckles es el único Echidna que hay vivo, pero de repente, de una dimensión paralela, bueno, una dimensión paralela no, una zona que lo llaman, pero básicamente es una zona en la que estaban encerrados uno de los clones de Echidna, os salen a joder la marrana. Y esos Echidnas son la... no se llaman la Hermandad Oscura, se llaman la Legión Oscura. Pero son... no me acuerdo muchísimo de la historia del Dark Brotherhood, pero creo que no era exactamente igual, pero claro. Era una idea similar, de una dimensión paralela. Vienen Echidnas, hola, estamos hablando de tu familia, ahí va. Eso me pasa por meterme con su familia. Ay Dios, esta parte la había olvidado. La llegar hasta el DCEG. Había olvidado que el DCEG también era un nivel en este juego. No me lo puedo creer que haya fastidiado mis anillos. Y todo sea por el bien de mis anillos. Au. Ya, sobrevivamos sin superpoderes. Qué lástima. El caso es que eso. Había pues eso, una legión oscura que... que utilizaban, básicamente eran fanáticos de la tecnología. Y cuando digo fanáticos de la tecnología quiero decir tecnonazis. Y cuando digo nazis quiero decir literalmente nazis. Hay simbología nazi en alguno de los cómics de Ken Pendes, porque por supuesto que la hay. Porque son tecnonazis los... eso me viene bastante, bastantillo bien para hacer al siguiente jefe completamente irrelevante. La cagué. Un anillo. Un anillo, Tails. ¿Te lo puedes creer? Por un anillo no podemos hacer que este jefe sea nada y menos. Que de todas formas este jefe es un jefe de plataformeo. Yo no le puedo pegar. Tengo que hacer que se coma sus propios misiles. Bombas, lo que quieran ser. Au. Pero con Supersonic te puedes reír. Aunque creo que sí le puedes pegar con Supersonic o Hipersonic en este caso. A base de quedarte quietecito. Y que la corriente le mate. Pero bueno, así vemos al jefe con su mecánica original. Que es plataformear. Au. Y se me da muy bien. Ese anillo me hacía falta. Ahora sí, estos bosses son entretenidos, son interesantes, no como el Sonic CD, que la verdad es que son un poco tristeza. Quieras que no. La música también ayuda. Oye, muérete ya, ¿o qué? ¿Cuántas minas tienes que comerte tú mismo? Baila, Tails, baila en su cara. Sonic CD, ya digo, los jefes del Sonic CD son un poco reguleros. Salvo el jefe final, a lo mejor. Ahora, comparado con el Sonic 2, uy, el jefe del Sonic CD no tiene nada que hacer. Estoy haciendo los saltos súper mal, casi la vuelvo a cagar. Oye, ¿te apetece morirte uno de estos días o cómo va la movida? Gracias. Le cuesta. ¡Oh, no! Todavía puedo morir. Acércame eso, gracias. No quiero caer en la cosa de caer. La carrera con Metal Sonic está bien ya, pero...
¿Eso cuenta como jefe? Es una carrera. Supongo que podría contar como jefe. Esa carrera sí que está bien. Pero... el resto de jefes muy, muy, muy flojetes. Vale. Con problemas, pero superado. Vamos a decirle cuatro cosas a Knuckles. Esto con Knuckles es un nivel en sí mismo entero, prácticamente. Creo que el Lava Rift 2 terminas aquí y es, ya digo, más un nivel que no esto. ¡Ay, Dios! ¡Y todavía falta Sky Sanctuary! He borrado de mi mente la mitad del Sonic y Knuckles. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¡Tío! ¡La tentación! ¡La tentación! ¡La tentación! ¡Tails! ¡Tails! ¿Por qué me haces hacer estas cosas? Es que eso es el enfrentamiento contra Knuckles. Vaya, porque solamente me sale el mismo minijuego. Siempre que entro. No me deis a Tails, nadie quiere a Tails. Es que ahora puedo hacer que la pelea sea extremadamente injusta. Con mis 50 anillos, porque esto es el combate. Por lo menos dejemos que se oiga la música, ¿no? Transformémonos antes de la pelea. ¿Ves el mural ese ahí de fondo? Que está a lo mejor, ¿sabes? Anticipando cosas que van a venir. Pues date por aludido. Creo que no vas a poder hacer nada en este caso. Me falta otro mod que digas o no cada vez que te peguemos. Que si no ha salido ya, no tardará en salir. Pero... este combate es más complicado normalmente que esto. Pero... no pude aprovecharme del otro jefe, me tenía que aprovechar de alguien y tú estabas el primero en salir. Ah, la música de Super ha vuelto y no soy Super, interesante. Esta escena va a cambiar de tema, menos mal que la música ha vuelto. Digo, esta escena va a ser un poco distinta sin la música. En la que, oh no, Eggman me ha traicionado, ¿quién se lo iba a imaginar? Ah, podíamos estarte ayudando, no lo estoy haciendo. Perdona. Ups. Nah, ya se te pasará. Pero mirar, sin diálogo, sin nada, poner escenas, mira, ya soy bueno. La expresión o no también le pertenece a Ken Penders, seguramente. No creo que su Knuckles haya dicho o no en toda la saga de cómics que hizo, pero da igual. Pero el caso es que, bueno, sí, el caso es que se fusionó con los Echidnas, metió un montón de Echidnas de mierda, recoloreados. Y... hasta luego, Knuckles. Oh, menos mal que han puesto eso ahí. Había olvidado que no puedo pasar de ti tan pronto. Vemos cómo lanzan los Egg Robos. Dios, hace cuánto tiempo que no vemos un Egg Robo. Ahora sí, hasta luego, Knuckles. Que lo pases bien. Pues eso, consiguió el copyright de sus personajes. Entonces... No recuerdo muy bien cuál es el orden de los hechos, porque es que tampoco está súper claro y tampoco me lo he repasado. Pero ya digo, en algún momento pues salió el Dark Brotherhood, puso una demanda a... ¿era Activision? Sí, ¿no? Porque es BioWare la que hizo el juego. ¡Ah! ¡Hola! ¡Dios! No me acordaba que nos enfrentábamos a Mecha Sonic en esta parte. Aunque la pelea... ¡au! Ese anillo lo necesitaba. Gracias, Tails. No se ha visto. Oh no, la cosa roja, no debo tocarla. Me quita mis esmeraldas. Eso era un drop dash. Bueno. Knuckles se ha pirado. Ya no hace falta que nos abra el camino.
No sé, como siempre, lo que estaba diciendo. Cada vez que me pasa una cosa de estas, pierdo siempre el hilo de lo que intentaba decir. Pero puse una demanda a creo que era Activision, ya digo. Porque pensaba que eso, los conceptos que utilizaban, que si la hermandad, no, sí, la hermandad oscura, que venían de otra dimensión y cosas así, que era una, pues eso, de la tribu de los Equidnas, pero que estaban en esa otra dimensión y todo eso, pues que era demasiado parecido a conceptos suyos, y como tenía ahora los derechos de esos personajes, de sus múltiples Equidnas, de los personajes que creó para la serie de Archie, mientras trabajaba para ellos, pues se metieron en disputa legal. Entonces ahora ya lo que no recuerdo bien es lo que pasó entonces. Porque no estoy, o sea, lo que es la demanda, creo que no la ganó. Me parece que llegaron a un acuerdo. Porque como respuesta, Archie le puso una demanda a Ken Penders de que no puede hacer que los personajes estos deberían pertenecer a SEGA, porque los hizo mientras estaba en contrato con Archie para hacer un cómic, ya digo, licenciado por SEGA. Pero ya digo, por múltiple incompetencia de muchas partes, Archie no pudo generar el contrato de Ken Penders que decía que estipulaba eso, porque lo traspapelaron. De nuevo, no sé qué parte de esto es 100% exactamente de verdad. Pero eso es lo que tengo entendido, y puede haber algún detalle que no sea exactamente así. Y entonces creo que llegaron a un acuerdo por el cual, si querían seguir utilizando eso, los personajes de Ken Penders en los cómics y todo eso, pues tendrían que pagar royalties y mierdas. Entonces, ¿qué hicieron? Borrar a todo. Hicieron un reset del universo de los cómics y borraron a todos sus personajes de la historia. Todos los Equidnas literalmente extinguidos de nuevo y cosas así. Pero es que luego, ya digo, hubo más movidas legales y no sé muy bien lo que pasó. Pero luego es que el caso es que el hombre, creo que, ya digo, llegó a un acuerdo, pero en su mente ganó los derechos de sus historias y sus personajes, y en su mente, claro, ganó la demanda, aunque creo que llegaron a un acuerdo con la demanda del Sonic Chronicles. Pero eso no ha evitado que también, para evitarse más movidas legales, quiero decir, la historia del Sonic Chronicles creo que ha dejado de ser canon. O sea, que si os gustó a alguien los personajes que metieron, los conceptos que metieron nuevos en el Sonic Chronicles, que sí, algunas cosas son parecidas a lo de Ken Penders, pero tampoco tanto. Shade, por ejemplo, no va a volver, o sea, va a ser imposible. Toda la clanes en Nocturnus, nada. Y de nuevo, ¿ves cómo es el Sonic 3? Toda la mitología que hay con la Isla Flotante. ¿Sabes qué? La Isla Flotante puede ser a la porra, no me gusta la Isla Flotante. Todas las cosas que podían meter con la Isla Flotante, hasta luego. Ese huequecito está puesto mala leche. Ese huequecito no debería estar ahí, seguramente, si el juego estuviera en 4 o 3. ¡Ay, Dios! Esto es una medio repetición, no del todo, eres un poco distinto al combate contra Silver Sonic en Sonic 2, pero esta vez tengo anillos, o sea que me da igual todo. Además tengo el Instasil, puedo pegarte sin yo recibir daños. Si lo hago bien, de nuevo, no es garantizado. Por otra parte, sigo teniendo el Drop Dash. Debería poder hacer esto relativamente rápido. Vale, por el culo sí que me puedes pegar, buen trabajo. También, este diseño puede ser el que más mola de Metal Sonic, más que el propio Metal Sonic. Aunque el Metal Sonic mola porque es, sí, del tamaño de Sonic, pero este tío imponía. Mecha Sonic tenía su cosa. ¿Emerald aparecía en Sonic Chronicles? No. Aparecía en Sonic Battle, creo que no aparecía en Sonic Chronicles. Aunque Emerald también, bueno, no, claro, no, Emerald se destruyó en su propio juego. Pero Gemerl sigue estando. Pero ya digo, tuvieron que borrar muchas cosas del canon, y de nuevo, del propio canon de los juegos, el Sonic Chronicles creo que
supuestamente ha dejado de ser canon por las movidas legales. Y es una lástima porque a través de la isla flotante de la mitología que le puedes meter a la isla flotante con los equidnas y con los rollos, cosa que continuó porque de nuevo esa demanda fue 2008-2009, no estoy súper seguro. Cuidado. Eso ya es después, bueno, es después incluso del Sony 2006. Pero a partir de ahí, si te fijas, las historias en los juegos de Sony se fueron deteriorando, fueron cada vez habiendo menos historias. ¿Casualidad? Puede que sí, puede que no. Ya digo, en mi opinión, que las historias del Sonic hayan perdido muchísimo en los juegos y hayan dejado de tener argumento prácticamente, en mi opinión es mezcla de dos cosas, la demanda de Ken Penders y el Sony 2006. Que como recibieron tantas quejas por eso, por la historia del Sony 2006 y besar humanos y mierdas, creo que las historias del Sony han perdido mucho atrevimiento, ya no se atreven a hacer nada. Yo creo que son por esos dos factores. Es una lástima porque de nuevo en Sonic Adventure hay mucho rollo de los equidnas. Vale, ya entiendo lo que está ocurriendo. Esto es un bucle infinito porque es el camino de los perdedores. No tengo que ir por la ruta de abajo. Entendido, pero esto los días solamente parece la semana, el rayo láser ese. No va a haber problema cuando me pueda transformar, que sea dentro de poco. Este nivel la verdad es que también mola bastante. DCG es bueno y bonito. Y en mi mente... es una nave espacial, ¿no? Esto tiene que ser revestimiento de naves espaciales. Pero en mi mente, como pone Egg por Eggman... en esta época conocíamos a Eggman como Robotnik. No asociabas a lo mejor que eso de Egg es simplemente pues, que estaba poniendo su marca comercial en sus cosas, porque Eggman es mucho de hacerse publicidad a sí mismo. En mi mente eran cartones de huevos. No sé por qué. Tenía de revestimiento en su nave espacial gigantesca Estrella de la Muerte cartones de huevos, pero para mí lo eran. Bueno, pasemos de cosas que nos deberían hacer daño a usar chetos y a lo mejor caer a mi muerte. No sé por qué, no tiene sentido, pero digo, coño, cartones de huevos en la nave espacial, ¿por qué? Parecen un poco a que sí. No estoy loco, tú estás loco. Au. Dale al amarillo, gracias. Vámonos. Oh, estas partes. Esto tendría que volver a esta mecánica. Es sobre raíles. No aporta nada, pero era bonito hacerlo del 3, 2, 1 ya y salir despedido. Tails, no me robes el protagonismo. ¿A dónde crees que vas? Digo, es muy grande, ha tenido que recortar en alguna parte. Vamos a poner el revestimiento espacial, ¿sabes? Para que no se disipe el calor con cartones de huevos. Tiene sentido. Si te sirve para disipar el sonido y en estudios de grabación, ¿por qué no va a servir aquí? Para el calor. No tiene ningún sentido, pero da igual. Oh, Dios, y el robot este... 2001... Odisea en el espacio. No puedes llegar a pegarle si estás con Sonic normal, pero como soy super hiper Sonic, pues sí. Así que chetos. ¡Wiiiiii! Espera, oye, espera, para. Gracias. Incontrolabilísimo. Buen trabajo. Todos hemos aportado lo mismo, Tails. A este combate. Definitivamente usar hiper no son chetos, para nada. Al juego este le han metido un boss rush, un rush de jefes, no voy a saber hacerlo sin tener super forma. No creo que lo haga tampoco siquiera. Honestamente me compro el juego este para volver a jugar a los juegos clásicos, cosa que podía haber hecho perfectamente con las versiones que ya tenía. Emuladas de Steam, pero vamos. Volverá en forma de ascensor, cierto. Aunque la mecánica del ascensor molaba porque, claro, podías pegarle solamente cuando el ascensor iba para arriba o para abajo. Para abajo, porque la gravedad obviamente se reduce. ¿Quién quiere ver mecánicas gravitatorias? ¡Ese escudo me hace falta! ¡Ese escudo me hace falta! ¡Dámelo! ¡Me cago en pa' la derecha! Esto no va a ser confuso en absoluto, pero no pasa nada porque en cuanto consigamos 50 anillos, las cosas dejan de ser confusas y se convierten en chetos. Y chetos siempre es bueno.
borras. Au. Pero bueno, sí, el caso es que con la tontería de no poder producir una copia de su del contrato más historias similares, el hombre está flipado y se cree que tiene los derechos de todos los Equidnas. Incluso alguna vez, porque supuestamente todo lo de conseguir los derechos de sus historias y sus personajes fue porque quería hacer su propio cómic, su propia historia con sus personajes. Hay imágenes de eso por ahí y es lo más feo del mundo. De lo que supuestamente va a hacer, que todavía no ha hecho. Y es bastante irónico todo el copyright, porque si mira los personajes originales de Ken Penders, decir que son recolores se ha quedado corto. Hay algunos... En muchas de sus historias, literalmente viola el copyright de un montón de otras cosas. Porque con motivo de parodia, con lo de las dimensiones paralelas y todas esas movidas, pues sus primeras historias eran de dimensiones paralelas. A ver, esto creo que se supone que debería girar la gravedad cuando haga eso. Pues no, vale. Tiene Sonics de universos alternativos que son Sonic Lobenzo, Lobez no quiero decir, Sonic Batman, Sonic Spiderman y cosas así que dices, bueno, lo que tú digas, colega, pero es un poco irónico que esto es tú hablando de copyright, ¿sabes? De tus personajes súper originales. Porque, de nuevo, tus personajes más originales son Knuckles con el pelo cambiado. Me gustaría llegar, gracias. La tentación de meterse en la fase bonus para hacer chetos de Super Hyper Sonic son grandes, pero no quiero hacer los niveles de forma medianamente legal. Hasta luego, Tails. ¿Hay un Knuckles mexicano? Buena pregunta, creo que no. ¿Pero quién? No, creo que no. Debe ser una de las pocas cosas que no. No es mucho de poner Knuckles con trajes regionales, pero si no hay Knuckles mexicano, pero me parece que había un espío que puede que sí fuera, creo que era argentino o algo similar, algo así parecido, sí. Tenía un sombrero raro y acento, lo que no me acuerdo es de qué tipo. A lo mejor no era, a lo mejor es más francés o alguna historia así. Pero que tiene muchas cosas muy... que dices, esto lo has hecho en 5 minutos, tío. La mitad de los personajes, ya digo, del universo de Knuckles son... Hay un Knuckles con tupé. Es que son... Son cosas que no. Y de nuevo, el argumento... ¡Ay! ¿Sabes qué? Cuando tienes el juego eléctrico también puedes pasar por las zonas eléctricas. Pero bueno, ya no importa porque tengo chetos. También te voy a decir, es el jefe ya. Este jefe sí que va a ser... Este jefe es el único jefe que puede con Super Hyper Sonic y con lo que quieras. No puedes pegarle. Tienes que hacerle la engañifa gravitatoria para que ocurra eso, que le caiga el robot en la cabeza. Lo cual generalmente se reduce a correr de forma aleatoria y que sea lo que Dios quiera. Pero intentaré medir más o menos los tiempos, lo he hecho muy muy tarde. Muy muy pronto. Esta va a ser la buena. Ah. Tienen que estar por la zona de los pinchos. Tiene sentido. Ven aquí un momento. Gracias. Se han cansado. Uno de estos días te me morirás. Como me voy a quedar sin anillos, puede ser un problema. De nuevo, hay un sistema que me suele funcionar para matar a este jefe, que es correr de un teletransporte, o sea, de una cinta transportadora a otra y que sea lo que Dios quiera. A veces funciona. Como seguramente vaya a ser este caso. ¿Ves? ¡Fácil! El azar decide. Y ya está. Ahora entramos en jefes chulos.
Ahora es cuando... ¡Y de nuevo! Robotnik sigue sabiendo correr más rápido, o por lo menos igual de rápido que Sonic. Una nota mental. No quedarse empanado al principio del juego, que eso ya no es un vídeo. De todas formas, buscar las cosas de los casos legales. No los casos legales, buscar cosas de que emprendes, porque es absurdo. Bueno, vamos a sonarle los mocos al robot. Ah, no, primero es esta fase. Cierto, 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 cierto. Nada, nada. Sigue a tus cosas. Esta es la mejor música posiblemente de todos los Sonic clásicos. La música de este jefe. Fácil. No recordaba que hacíamos esto sin anillos, lo había olvidado. A lo mejor sí que se podría haber hecho con anillos si hubiera conservado los anillos del enfrentamiento anterior. No pasa nada. Esto va a ser complicado sin anillos. Creo que sí que teníamos que tener anillos. Puede que no. Vale, pues nada. Llevará un par de intentos. A ver si consigo hacer el Instasil bien, que me puede salvar la vida en muchas situaciones aquí. Pero bueno, hacer la bola también me salva. Solamente tengo que hacerla. Tiene sentido. No, no. Hypersonic no. Esto comenzaba con esto cayéndose. Lo que pasa es que me caí. Pero no tenía anillos cuando me caí, creo. No estoy seguro ahora. De todas formas, este jefe no va a ser fácil, pero va a ser más fácil que el jefe del Sonic 2. Debería hacer la rula normal. Mejor. Va a quedarme ahí metido dentro de los dedos. Vale. No sé si lo puedo pegar dos veces por ronda. No lo voy a intentar. Recuerda que tira fuego. No me conseguiré acordar de que tira fuego. El problema es que la primera parte se hace más lento que Silver Sonic, la verdad, que si lo repites muchas veces. Habrá que tener paciencia, de nuevo, la cosa que más mejor se me da hacer. Tener paciencia. Pero la primera fase dura más que duraba Silver Sonic en Sonic 2, por desgracia, lo mataba en 14 segundos al final, o en 20. Aún así, no echo de menos tener que matar a Silver Sonic. No era una pelea divertida. Tails, ¿podrías salir disparado en la otra dirección y me ayudabas a romper los dedos, colega? Que ya está bien, ¿no? De estarse uniendo aquí a la fiesta, pero aportando poquito. ¡Le ha pegado a la esmeralda! Vale, no le pegues a la nariz ahora, no es el momento de pegarle a la nariz ahora. Ahora es el momento de pegarle a la nariz. ¡Tails me está pegando segundos toques! ¡Está ayudando, mierda! ¡Buen trabajo, Tails! Retiro lo dicho, pero no lo retiro mucho. ¿Sabéis que puede ocurrir una cosa en este enfrentamiento, que es que Tails le pega a la esmeralda antes que tú? ¿Y caigas al barranco? No debería decirlo muy fuerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Tails, has ayudado! En lugar de empeorar. Porque definitivamente puede ocurrir que Tails le pegue a la esmeralda y tú atravieses la esmeralda porque la esmeralda está siendo invulnerable en ese momento. Lo cual también es divertido. Oye, ¿vas a alguna parte? Aquí el impulso hacia atrás te la puede liar. Así que hay que intentar pegarle por delante. Nota mental que me ha acordado justo en el momento necesario, gracias a Dios. Por el poder del fuego nasal y tanto. Y ahora sí, Doomsday, por fin. ¿Cómo de hiper te parece esto? También lo puedes hacer con super, pero bueno. Coge anillos. Tengo un problema siempre en este nivel, que no cojo muchos anillos al principio. Y luego me hacen falta.
Pero bueno, en 2, 3, puede que 4 intentos seguramente lo haga. Hay que acumular anillos o morir, porras. Porque aunque no te pueda hacer daño, te puede retrasar. Y si te retrasa, gastas más anillos, te desconviertes. Y Sonic ha decidido en este juego que no puede respirar en el espacio, aunque en otros juegos decide que sí puede respirar en el espacio, también. Poco puede hacer si se destransforma, aunque pueda respirar en el espacio. Por suerte con Super Barra Hyper Sonic no es problema. ¡Oh Dios! ¿Qué vídeo habrá al final de esto? Me gustaría verlo. Tengo casi 100 anillos, la cosa... bueno, 90, tampoco exageremos. La cosa pinta bien. No suelo tener muchos anillos en este enfrentamiento. Pero es que este enfrentamiento no es corto. ¡Hola! Necesito que te dispares a ti mismo, gracias. Porque yo no le puedo hacer daño. Tan Hyper Sonic, tanta historia. ¿Cómo has conseguido desarrollar un robot que es inmune al poder de Hyper Sonic? Pero sin embargo unos misiles a los cuales no eres inmune, pero sin embargo a Hyper Sonic sí que eres inmune, porque yo a sí mismo no le puedo pegar. Es lo curioso de la situación. O a lo mejor simplemente está Hyper Sonic burlándose del robot diciéndole deja de pegarte, es otra posibilidad. Y no estamos decidiendo hacerle daño nosotros mismos. Pero, de nuevo, 90 anillos es de sobra suficiente, fácil, fácil, ¡ja, pringao! También te voy a decir, esto no ha terminado. Ahora sí que necesito coger anillos. Oh Dios, solo he cogido uno ahí. Porfa, porfa, porfa. Los meteoritos también me retrasan un poco, pero vamos, son básicamente irrelevantes. Si le das hacia adelante corres más rápido, que también es una estrategia, pero... no he podido coger una barbaridad, pero ahora ya no eres inmune a mí. De nuevo, yo soy inmune a tus misiles, pero me retrasan y eso es malo. Ah, va a ir justito, creo. No ignores los anillos, no ignores los anillos, no ignores los anillos. Pero intenté relativamente rápido. Creo que está hecho. Esos 6 anillos van a ser la salvación, ya lo verás. No lo digas muy alto. 2, 3 toques más tal vez. No, a lo mejor era 1. El 2 era más difícil. Aunque si lo piensas, ese robot básicamente es el robot del Sonic 2. ¿Esta música está cambiada también? Creo que esta música está cambiada también. ¡Qué lástima! ¿Creo? Creo que sí. Los instrumentos me suenan raros en este juego. Suena distinta, ¿verdad? No lo he soñado. ¡Bah, qué lástima! Vídeo. Quiero ver el vídeo. De todas formas, es una lástima que este juego no la vayan a poder... Necesitamos que Sega vuelva a contactar con los desarrolladores, con Headcanon, con los desarrolladores del juego este. Porque definitivamente necesita unos cuantos parches. Y lo más gordo de toda la situación esta que ha ocurrido en estos últimos días, que ha salido el desarrollador a decir cosas, es que no han contactado con ellos para hacer parches tampoco después del lanzamiento del juego, tío. Sega, macho, es que hace unas cosas que son ridículas y... por eso no tengo la mayor de las esperanzas aún. Por mucho que retrasaran un año... O sea, no salía para el aniversario, salía el año siguiente el Sonic Frontiers. No sé yo qué decirte, ¿sabes? De lo que opino de ese juego todavía. Ya veremos. Pero, sigue siendo Sega. Y Sega lo que viene siendo con su propia mascota no da pie con bola. Desde hace ya más de 10 años. O 15. De nuevo, Sonic Mania sí, pero Sonic Mania no lo hicieron ellos.
y en este juego ya la han empezado a liar, porque han puesto muchas limitaciones, les han quitado tiempo a los desarrolladores, no les han dejado parchear el juego después de que saliera. Inexplicable, muy inexplicable todo. A saber. Ya se verá, supongo. Pero lo que se ha visto hasta ahora parece muy automático todo. Y los niveles estos que han mostrado, que de nuevo vaya a ver otra vez Green Hill y Chemical Plant, canta muy fuerte. Y las cosas que se han visto que se han reciclado del Sonic Forces es como... y del Sonic Generations todavía. Y dices, joder... Pues nada, a ver qué sale. Buscar juegos hechos por fan. Literalmente a estas alturas son mejor que los originales. Por cierto, ha salido la primera ronda de la competición de niveles de Sonic Robo Blast 2 de verano, primavera, no estoy seguro. Y otra compilación de niveles no oficiales, macho. Tengo muchas cosas que ver en Sonic Robo Blast 2 de nuevo. Y a ver, y el Sonic Robo Blast 2 Kart tiene que estar a la vuelta de la esquina, macho. Esto es ridículo. No tengo tiempo para las cosas. Todos los escenarios son bonicos en el Forces ya, pero el juego no tenía fuste. Sería todo lo bonito que quieras, que era bonito, pero no tenía fuste el juego. Por cierto, escena nueva. Tiene que haber alguna escena para cerrarlo todo, ¿no? Pero juegos en dos dimensiones también hay muchos. Sonic Galactic, creo que está a punto de salir, por lo menos una demo o algo así, tenía muy buena pinta. Algún día tengo que jugar el Sonic Before the Sequel y el After the Sequel. ¡Escena! Algún día lo jugaré, puede. Y ahora ya sabemos por qué Eggman luego se va a hacer el Sonic 3D Blast para vengarse de los flikis. Interesante, escenarios. Amy tiene su martillo aquí. Podían haberla metido como personaje jugable. Pero no, padre. Ojalá... Esa ciudad es nueva. O es Studiopolis. Esa es la intro del Sonic Mania. Te están queriendo decir como que el Sonic Mania va después. A lo mejor es Studiopolis. Todo completado. Puedes ver el final especial de Sonic Origins en el museo, que está bien. La animación está chula. También te voy a decir que sigo prefiriendo la intro del Sonic CD. La intro del Sonic CD, la animación de la OVA japonesa de Sonic... la OVA japonesa esa de Sonic. Vale que el estilo de estas animaciones... ¿Puedo ir al museo? A ver esa animación, esa que hemos visto, nueva. Están bien. Pero le falta un poquito de personalidad todavía a Sonic. Sonic era más... más rebelde, más... No tan así. Creo que estas animaciones son un poquito sobre seguro. Es parecido, pero no tiene la misma actitud el Sonic. Es lo único que me falta. Ya digo, molaría una serie con este tipo de animación, pero que Sonic tenga un poco más como de rebeldía, un poquillo más...
la personalidad que tenía antiguamente. Ahora parece que han, en mi opinión, hecho a Sonic un poquillo más sobreseguro. Un poquillo más, no más malote, pero sí, más chuleta. Ahora, no sé, parece que reacciona más al entorno que no tomar la iniciativa a él. ¿Sabéis lo que me quiero decir? Y era más lo suyo. Pero bueno. De todas formas, mola esto, lo de las cartas, que lo han cogido literalmente del manual del Sonic CD de Amy. Una lástima que no se pueda desbloquear a Amy de ninguna forma. Este juego necesita una expansión, no una expansión. Aunque, coño, pueden meter... A lo mejor podían meter algún... ¿Qué otro juego podrían meter? Pero hacer Amy jugable, a lo mejor en todos los juegos a todos los personajes o algo así. Knuckles en el 1 y cosas, no sé. Pero las animaciones, los Animania Adventures también se pueden ver aquí, que salieron en YouTube y todo eso. Que son, ya digo, el mismo estudio de animación. Tyson Hess, no me salía. El animador principal tiene el estilo muy parecido del Sonic CD, lo hace muy bien. Pero de nuevo, le falta un poquillo de mordiente, le falta un poquito de chicha a Sonic. Tenía un poquito más de rebeldía que aquí no la veo. Es como más... más felicete. Menos rebelde. ¿Sabes lo que te digo? Que sigue estando cojonudamente bien el estilo artístico. ¿Ves? Es ese. Pero así más rato. No sé. Pero bueno. Es nada. Son pequeños detalles, pero que molarían. Vamos a terminar ya. Creo que no queda nada más por hacer. No voy a hacer las modo misiones. La verdad es que no me interesan nada en absoluto. Literalmente quería volver a jugar. La isla vuelve a ser flotante en el menú. Detalle, mira, el detalle está bien. Y ahora es flotante en el menú este. Interesante, me gusta, guay, ¿por qué no? Fantástico, maravilloso. Voy a cortar. Se acabó Sonic 3 y Knuckles y Knuckles y muchos Knuckles. Oye, ¿por qué esa parte de ahí arriba parece súper fuerte a la parte, esa especie de ruinas que hay? ¿No se parecen muchísimo a Sky Sanctuary? ¿Que Sky Sanctuary debería estar en Sonic 3? ¿No? ¿Solamente a mí? ¿Me lo recuerda? Da igual. Está bien. Necesita un par de parches. Tiene problemas el juego. Las físicas de nuevo tienen algún problemilla. Me parece un poco criminal poner tanto Amy en los vídeos, tantas cosas. La podrían haber puesto jugable como cosa extra. Como cosa que lo diferencie del resto de juegos, sería una nueva forma de jugar. Puedes meterla un par de movimientos basados en el Sonic Advance, arreglado. Ya está, tampoco tienes tanto que hacer, macho. Y... no sé. Ahora mismo... con todas las versiones... con todos los parches básicamente hechos por fan de los juegos clásicos... no super merece la pena coger la compilación esta, salvo por los vídeos de animación. Si he comprado el juego este es por los vídeos de animación. Por decirle, sí, por favor, seguir colaborando con Tyson Hess, que os haga animaciones. De hecho, hacer una puñetera serie con ese estilo de animación y ya está, ¿sabes? Coger la historia de los juegos clásicos, contarla en modo animaciones y ya está. También te voy a decir, me hubieran molado mucho, mucho, mucho. Las animaciones están bien. Pero la intro clásica del Sonic CD, volverla a haber hecho de nuevo, siguiendo las mismas pautas que la animación original con la música original, esta intro, hecha de nuevo en 16:9, hubiera estado muy chulo. Muy, muy chulo, porque esto es. Aquí es donde está la animación que yo quiero. ¿Te valdría como serie muda? No. Tiene que tener voz. Tiene que tener un poco de argumento. No se puede hacer toda la serie en mudo. Vale que hicieron una serie, la Sonic Mania Adventures, pero no es una serie. Son cortos. Es que esta animación... Y la OVA es parecida a esta animación.
y ves, Sonic está más como como determinado, más que feliz. Le falta un poquitín eso de personalidad a Sonic en las nuevas animaciones, pero muy poco, solo un poquito, pero es la diferencia. Pues eso es todo. Es que esta animación es demasiado buena. Pero de nuevo, tiene algunos fallos de animación porque es una animación antigua. Si hubiera sido más consistente, la hubieran vuelto a hacer de cero. Pero tal cual, hubiera sido ya perfecto. Bueno, sí, Palm Tree. Sigue siendo la música de Sonic CD bastante, bastante buena, pero bueno, sí. Lo dejo. Se acabó. Nos vemos... Seguramente el jueves haga un live stream del Jardín Chao y ya esta semana pasamos de nuevo el sábado a hacer XCOM. Y el domingo seguramente terminemos con lo que son los desafíos del Jardín Chao porque los podemos hacer ya. Pero como hemos estado haciendo esto, no lo tenía para hacerlo. Pero, o sea, no lo hemos podido hacer. Pero deberíamos poder superarlos, creo ya, los desafíos esos. Nos vemos el próximo día, pero en el live stream voy a continuar un momento después del final, pero corto el vídeo. Se acabó. Adiós. Ahora sí, adiós.